Hola, papás, ahora sí nos ven. Buenas tardes, buenos días, feliz año, feliz Navidad, feliz todo. ¿Cómo están? Yo soy la doctora María, cirujano pediatra colorrectal, un poco ronca, como pueden ver. Y aquí estoy con mi amigo, socio y compañero, el doctor Alex. ¿Cómo estás, doctor Alex? Buenas tardes. Hola, papás y mamás, donde quiera que se encuentren, un saludo, feliz año. Esta es nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy cayó en el segundo viernes de mes, no fue el primer viernes de mes porque coincidió con el Día de Reyes y bueno, ese era un día muy importante y queríamos que estuvieran con sus familias. Por favor, escriban todas sus preguntas, pongan sus reacciones ahí en la transmisión de me gusta, me encanta, me importa, me enoja, me divierte, todos. Que te gusta a ti también. Muy bien, bueno, pues feliz año a todos. Como decía el doctor Alex, saben que siempre hacemos estas sesiones el primer viernes de mes, pero fue el Día de Reyes, tomamos nosotros la decisión de que fuera un día muy especial para sus familias y no tener que escucharnos a nosotros, que saben que somos muy pesados, pero ya estamos aquí y con un evento muy especial, ¿no? Porque además desde el sorteo, que ya saben que hacemos siempre, pues hay algo más, ¿no? ¿Lo quieres contar, Alex? Sí, el sorteo que vamos a hacer hoy, que se hace generalmente, son dos consultas a través de videoconferencia. Quien las ha ganado, ven que son consultas, pues como lo tenemos con cualquier paciente que está con nosotros y paga su consulta. Pero este viernes vamos a hacer también un sorteo de una semana de rehabilitación intestinal para el paciente que se lo gane, pues aquí lo vamos a esperar todo el año, va a estar disponible para todo el año. Y bueno, ya saben que obviamente el transporte no va incluido en el regalo y los estudios que necesiten tampoco, pero nuestro compromiso es que todo el tratamiento y todo el material, eso lo regalamos, ¿de acuerdo? No sé, Alex, si quieres, antes de empezar, papás, por favor, pónganos ya sus preguntas y si no, si nos ven bien, si nos escuchan bien, ya sé que a mí no me van a escuchar bien porque estoy afónica. Pero si nos ven, si nos escuchan, de dónde son, sus reacciones nos ayudan mucho a que el video se comparta más. Papás, compartan nuestros videos. Y no sé, Alex, si tú les quieres explicar a los papás cómo pueden participar. Sí, para poder participar, aparece en la parte inferior. Lo que tienen que hacer es escribir el gatito o el hashtag consulta, pero primero tienen que abrir una página de internet de su computadora o de su celular y escribir lo que dice ahí, streamyard.com diagonal Facebook. Y ahí les va a aparecer si permiten que StreamYard pueda ver su perfil. Solamente lo hace para ver su perfil y poder mostrar su foto y su nombre. Y ya con eso se puede identificar. Por ejemplo, aquí voy a poner una persona. Por ejemplo, Alba. Alba ya aparece su nombre y su foto con su familia aparentemente. Y por ejemplo, aquí hay otro usuario que es Facebook User. Aparte de no aparecer, pues no puede participar porque escribió consula, si escribe consulta, consulta. Entonces, bueno, pues así es como se tiene que escribir. Pues, Yo creo Elio. que la parte de la rehabilitación se va hasta el final, ¿no, Alex? Para que eso lo quede claro, si se lo puedes explicar a los papis, por favor. Sí, vamos a hacerle el sorteo en el minuto 30 y en el último minuto de la hora y después vamos a sortear la semana de rehabilitación intestinal. Bueno, pues son I5, no sé si Y quieres sí, hay unas preguntas aquí, te lo voy a. vas en orden a la puntualidad, que saben que nos encanta, pues empezamos. Bueno, aquí está la primera. Ah, bueno, pues claramente me la ha puesto a mí porque me ha puesto así en grande en toda la pantalla y es de Alba, que es una mamá que queremos muchísimo, que dice, los niños con enfermedad de Hirschsprung pueden realizar cualquier tipo de deporte, ¿hay alguna limitación en algún deporte? La respuesta es que no tienen ninguna limitación. Los niños con enfermedad de Hirschsprung son niños normales y así ustedes los tienen que ver y que tratar. Tenemos un niño con Hirschsprung que es campeón de boxeo, si no me equivoco yo.
Tenemos niños con Hirschsprung que hacen baloncesto. Los niños con Hirschsprung pueden hacer cualquier actividad física y tienen que verlos como personas normales. Así que estate súper tranquila, Alba, que tú, Eric, va a poder ser lo que él quiera ser. No tengas duda de eso. Muy bien. Aquí hay otra pregunta donde dice, buenas tardes, saludos desde Chile. Con mi pequeño de 3 años estamos a 3 semanas de su cirugía, donde le retirarán 15 centímetros. Estamos con irrigaciones y metronidazol hasta la cirugía. Muy bien, no me aparece el nombre de la mamá o del papá que escribe este comentario. Pues lo mejor que puedes hacer, mamá o papá, es realizar entre 2 y 3 irrigaciones al día durante este periodo que están en espera para la cirugía y no suspender el metronidazol. Eso que estás haciendo es la preparación ideal para que tu niño tenga una cirugía exitosa. Entonces, pues mucho éxito, que todo salga muy bien y gracias por compartir el comentario. Muy bien, papá, sigas poniendo su hashtag o gatito, como dice el doctor Alex, consulta, pónganos sus reacciones, que ya saben que al doctor Alex le encanta esto, tener un montón de reacciones, compartan el video, eso nos ayuda mucho. Creo que no lo estás transmitiendo por Instagram, ¿verdad? Para no hacer ningún No, comentario. no se está transmitiendo por Instagram porque estamos en sitios diferentes, entonces la transmisión no está en Instagram. Muy bien, bueno, Hoy ya pues. está en Instagram. Es que yo no estoy ahí y estamos separados. Ay. Bueno, pues, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos, vamos. Sandra, hola Sandra. Les cuento que ayer comencé con los cinemas mexicanos. Me encantan los chilenos. Que así lo bautizaron acá en Chile. Mi hijo Agustín hacía caca por rebalse y hacía muchas veces al día caca, tipo 7, 8, 10. Y ayer con su primer enema que hicimos, hoy se ha mantenido limpio solo, lo mudo por pipí, los demás son maravillosos. Muchísimas gracias, Sandra, pero hay una cosa que te tengo que decir. Una cosa son los enemas mexicanos, como le llaman ahí, que a nosotros nos encanta, que eso es súper importante saber realizarlos, saber cómo prepararlo, la técnica y todo. Pero recuerden, papás, que cada niño es diferente. A lo mejor el enema que tiene Agustín, el hijo de Sandra, es diferente al que necesita otro niño, ¿de acuerdo? Recuerden que estos enemas los calculamos en base a estudio de colon por enema. ¿Sí? Entonces calculamos los componentes y luego los ajustamos para que los niños estén limpios, así como Agustín. Así que lo que sería perfecto, Sandra, sería revisar el estudio de colon por enema de tu niño y una radiografía de abdomen después de la evacuación para asegurar que este resultado que acabas de tener se va a mantener en el tiempo. Pero enhorabuena, lo estás haciendo muy bien. Aquí hay otra pregunta de una mamá o papá que aparece como Facebook user y dice, hola, mi niño lleva 5 años con colostomía y me piden colon por enema y un colostograma, pero no sé dónde realizarlo. Mira, mamá o papá, el estudio tiene objetivos diferentes. Si tu bebé tiene una colostomía, sería importante saber el motivo de la colostomía, por qué vive con una colostomía desde hace 5 años. De acuerdo con esto, hay que planear cuál es el mejor estudio para tu niño, si hacerlo desde el estómago o desde el recto. No sabemos si se hizo esa colostomía por malformación anorrectal, por Hirschsprung o por algún otro problema colorrectal que ameritó tener la colostomía. Hay que ver en dónde tiene la colostomía, porque la colostomía puede estar del lado izquierdo, puede estar del lado derecho, puede estar al centro. Y si nos pudieras compartir más información o escribir un correo, nosotros te podemos orientar un poquito más. El estudio se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier hospital que tenga un servicio de radiología. Ellos saben hacerlo perfectamente, pero el hacer este estudio sí es muy importante. Que los doctores que lo van a hacer sepan el por qué tiene eso y por qué los cirujanos lo están pidiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Buenas tardes, doctores. Mi hija tiene 1 año y 2 meses. Desde los 6 meses inició alimentación complementaria, hace esa alimentación complementaria, pero se estreñía mucho. Cambiamos la dieta y más agua y se normalizó, pero al año ya comenzó peor. Ya no hacía diario, sino cada 2 días no pujaba. Cuando hacía, hacía duro, no grande. Luego ya más suave la llevé al gastropediatra y eso me recetó Bioguide, ha peor, hacía diario, pero poco. Como de tamaño menos de un dedo pulgar, pero si pujaba mucho, ¿cómo le costaba? No entendía porque si la popó. Vale, esta persona que no podemos saber quién es, que es Facebook user, no podemos ver todo el comentario porque el programa limita como la cantidad de palabras, pero parece que trata de un caso de estreñimiento. Siempre les decimos lo mismo: estos niños son niños normales. Su ano es normal, sus músculos de alrededor del ano son normales, glúteos normales, su columna normal y su médula espinal normal. ¿Qué le pasa a estos niños que generalmente tienen un colon grande, ancho, largo, dilatado y que se mueve poco? Entonces, cuanto más tiempo pasa la popa en el colon, más agua se absorbe y más dura se hace. Y por eso estos niños se estriñen. Ellos no tienen ningún problema psicológico. Simplemente es que el movimiento del colon, que no se controla, recuerden, aunque aprieten, si ustedes van ahora mismo al baño a apretar, no van a evacuar. Y si les da una diarrea, o se van al baño corriendo, o se hacen encima. Entonces, el movimiento del colon es como el del corazón, no lo controlamos. Entonces, lo que necesita tu niña es, si quieres, al final vamos a dar nuestro email para que todos los papás que tengan dudas o preguntas sobre casos individuales nos manden un email. Nosotros no cobramos nada por eso, lo hacemos con mucho cariño, que nos escribas un email sobre el caso de tu princesa, pero seguramente necesite un estudio de colon por enema y unos laxantes diferentes a los que los han dado, que son laxantes estimulantes, que favorecen el movimiento del colon. A veces no se pueden dar de inicio y de inicio necesitan otro tratamiento, pero no te preocupes que tu niña es una niña sana y va a estar muy bien con un tratamiento adecuado. Muy bien. Es que es tan grande que no nos vemos. Aquí una pregunta de Paula. Dice: buenas tardes, yo tengo una pregunta. Me diagnosticaron hace 2 meses colitis ulcerosa. Estoy con corticoides y mesalacina. ¿Cómo corto las deposiciones líquidas, la diarrea, ya que estoy teniendo 4 episodios a la semana? Muy bien, Paula. Mira, la colitis ulcerosa es un problema médico, inflamatorio, crónico, que se localiza francamente en el colon, sobre todo en el recto. El recto es como el que tiene más problema. Desafortunadamente, este problema crónico inflamatorio también puede afectar otras partes como la piel, el hígado, los ojos. Y muchas veces este tipo de diagnósticos necesitan un seguimiento por médicos, sobre todo gastroenterólogos. Tú no sé si eres adulto, me imagino que sí. Tienes que encontrar a alguien que sea experto en el cuidado y seguimiento de estos problemas, porque se sabe que en un porcentaje de los pacientes con colitis ulcerosa pueden desarrollar malignidad. ¿Cómo cortar la diarrea? Que es tu pregunta. Pues se pueden utilizar medicamentos que disminuyen la motilidad. Sin embargo, muchas veces lo que pasa en la colitis ulcerosa es que el colon está tan inflamado que su trabajo, que uno de sus trabajos, que es la absorción de agua o la absorción de sal o sodio, no se lleva a cabo y entonces las heces permanecen líquidas dentro del colon. Entonces, es un caso muy especial lo que tú tienes, que tiene que tratarse por una persona que sea experta en esta área de enfermedades inflamatorias del tubo digestivo. Y generalmente los cirujanos, como nosotros, no somos expertos en el manejo de la colitis ulcerosa. Los expertos en este caso son los gastroenterólogos y hay gastroenterólogos que han dedicado sus estudios específicamente al tratamiento y cuidados de los pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino. No sé si estás en México o en algún otro país, pero si quieres nos puedes escribir un correo electrónico y con muchísimo gusto, si no tenemos, te lo investigamos. ¿Quién es un buen tratante de estos problemas de enfermedad inflamatoria del intestino? Con mucho gusto, Paula.
Bueno, papá, recuerden que pongan hashtag consulta para el sorteo, compartan nuestro video o pongan reacciones, que al doctor Alejandro le encanta, me gusta, me entristece, me enfada, que esa es la que más le gusta, así que pónganla, pónganla. ¿Quieres? Estamos a y cuarto, entonces no sé si quieres, porque veo como muchos papás nuevos, si quieres explicar súper rápido cómo participar en el sorteo, que va a ser en 14 minutos. Sí, para participar en el sorteo tienen que escribir, bueno, tienen que entrar a una página que aparece ahí en el banner que está pasando en la parte inferior. Tienen que entrar a una página que se llama streamyear.com/Facebook y después de autorizar al programa que lea su foto y su perfil, tienen que escribir hashtag consulta en sus comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner Seguimos, ¿no? Si te otra parece. de las preguntas. Venga, venga, ¿qué más hay por ahí? Aquí está. ¿Qué más, qué más? Angie, hola Angie. Dice, ¿es posible que una niña fue diagnosticada con divertículo de Meckel? ¿Demerita en el diagnóstico es simplemente estreñimiento y la supuesta causa del sangrado colorrectal en rojo vivo la explicaron como hemorroides? ¿Es correcto esto? Es una muy buena pregunta. Cuando hay un sangrado por el ano, hay varias causas y nosotros como médicos tenemos que estudiar posibilidades. Un paciente con hemorroides puede tener sangrado, un paciente con estreñimiento puede tener sangrado y un paciente con divertículo de Meckel puede tener sangrado. La característica como común de todo es que es sangre y que es indolora. Es decir, ninguno de estos casos, las hemorroides lo podrían ser, pero bueno, un niño con estreñimiento puede tener un pólipo y ser sin dolor. Como ves, hay muchísimas causas más. Entonces, generalmente, ¿cuál es la diferencia? Cuando el sangrado es por un pólipo, que suele hacer, lo presentan con los niños con estreñimiento, es un tumorcito que tiene como un cuellito. Entonces, cuando pasa la popo, lo raspa y sale. Esa sangre es indolora, es roja, pero ocurre solamente cuando el paciente evacúa. ¿De acuerdo? Generalmente cuando un paciente tiene una hemorroide y sangra o tiene un sangrado por que sale una popo muy gruesa y dilata el ano, generalmente eso le duele. ¿De acuerdo? Y el divertículo de Meckel es otra causa de sangrado sin dolor, pero se diferencia un poquito en que muchas veces ellos no tienen sangrado con las evacuaciones, los tienen sin evacuar, es decir, tienen ganas de ir al baño, van al baño y de repente lo que sale es como un chorro de sangre. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico o la diferencia? Para diagnosticar un divertículo de Meckel se hace una prueba que se llama gammagrafía. Es una prueba que como de rayos X, para que ustedes lo entiendan, un poquito más compleja, como de un se inyecta un medicamento en la vena, se llama isótopo, y los niños que tienen Meckel en esa prueba se ve. Si tu niña ha sangrado y le hacen esa prueba y no capta en ningún sitio, pues ya no tiene un Meckel. Si tu niña tiene ese tipo de sangrado y capta en la prueba, pues sí que tiene un divertículo de Meckel. Entonces, el sangrado puede ser por muchas causas. Nosotros como médicos tenemos algunas pistas que nos lo pueden decir y sobre todo las pruebas. Entonces, si quieres ahí al final, escríbenos un correo que ahorita yo creo que lo va a poner el doctor Alex al final. Cuéntanos un poquito más del caso de tu niña y te decimos si puede tener un Meckel o si no, y puede ser un tema de un pólipo, de otra causa, de un sangrado por estreñimiento. Vale. Aquí otra pregunta de María José. Dice, buenas tardes. ¿Sabéis si el abordaje de la microbiota puede ayudar con las diarreas con Hirschsprung? La respuesta es no. Las diarreas por Hirschsprung obedecen a dos problemas. Una, que tu niño operado de Hirschsprung tenga un problema tras la operación de incontinencia y que tenga diarreas por daño en el canal anal, o que tenga un problema obstructivo que desarrolla colitis de forma crónica. Y entonces estas diarreas son falsas diarreas asociadas a la obstrucción. No hay evidencia de que el manejarle la microbiota con dándoles probióticos o eso vaya a mejorar las diarreas en Hirschsprung. Cuando un niño con Hirschsprung tiene diarrea, tiene que evaluarse porque algo no está bien. Cuando un niño o el resultado de la cirugía de Hirschsprung no es el adecuado,
los niños no tienen control, los niños se distienden, los niños se manchan, los niños tienen problemas de control fecal y diarreas, deben ser evaluados de una forma muy ordenada, con un colon por enema, con una exploración bajo anestesia y muchas veces con una biopsia rectal. Y bien, ¿qué más tenemos por ahí? Aquí María está. José dice, ¿sabéis si Hirschsprung tiene relación con TEA autismo y vuestra experiencia por el eje intestino-cerebro? Mira, esta es una pregunta que ya nos hicieron hace tiempo una mamá por un tema de un artículo que se había publicado y nosotros ya hablamos personalmente con esta mamá porque descargamos el artículo y era un artículo comparativo, pero no daba ningún resultado estadístico. Para que tú lo entiendas, como conclusión, a día de hoy no hay ningún trabajo que haya demostrado que los niños con Hirschsprung tienen relación con el autismo. Ninguna. Es decir, no por tener Hirschsprung tienes más posibilidad de tener autismo. Ese estudio que se publicó no tiene ningún componente estadístico que lo haya demostrado. Es solo para que ustedes lo entiendan como una observación de la persona que hizo ese trabajo, pero no hay nada publicado en el mundo, en ningún sitio, porque eso ya fue un debate en el grupo y se habló personalmente con esa mamá, no hay nada publicado que haya demostrado que un paciente con Hirschsprung tiene más probabilidades de tener autismo que ningún otro paciente con otro problema colorrectal o con ningún problema colorrectal. A día de hoy el autismo no se asocia a los problemas colorrectales. Muy bien, muy buena pregunta también. Buenas preguntas hoy, ¿no? Dice una mamá o papá, no me aparece su nombre, dice, es bien triste, bueno, para mí ver que mi bebé no pueda comer normal como todo niño. Papa, carne, arroz, camote y cosas demás. Y todo por miedo al estreñimiento. Jamás imaginé que mi bebé tuviera ese problema. Sé que hay casos peores, pero caí en depresión por ese tema. Aún no asimilo que quizás mi hija tenga que depender laxantes toda la vida. Yo creo, mamá, con mucho cariño, que necesitas muchísima más información. ¿Por qué? Porque los niños con estreñimiento pueden comer de todo. Pueden comer papa, pueden comer carne, pueden comer arroz, pueden comer camote, pueden comer como un niño normal. Solamente hay que abordar de forma muy ordenada el tratamiento, primero el diagnóstico y después el tratamiento de tu niño. Los laxantes mejoran la calidad de vida de los niños. Hay muchos mitos alrededor de esto. Por ejemplo, hay gente que vive, bueno, no que vive, sino que da opiniones a las madres de los niños que toman laxante sin ningún fundamento. Les dicen, no le des laxantes porque se va a acostumbrar. Sí, la respuesta a eso es, le doy laxantes porque mi bebé está acostumbrado a no evacuar. Es como tener una persona, un familiar o un paciente con presión alta. Nadie va y le dice al señor o a la señora que tiene la presión alta, no te tomes tu pastilla de la presión porque te vas a acostumbrar. Nadie va y le dice eso. O a la paciente que es diabético y usa insulina o usa medicamentos. Nadie va y le dice a esa persona, no te tomes tu pastilla de la diabetes. No te inyectes tu insulina porque te vas a acostumbrar. Nadie. Porque los niños que tienen un problema colorrectal que afecta su calidad de vida, si les dicen, no le des laxantes porque se va a acostumbrar. Eso es falso. Si nos escribes un correo, ahorita voy a poner el correo electrónico del centro colorrectal, podemos explicarte mucho mejor y verás que tu niño o niña podrán hacer todo y hacer popó. Y seguramente no necesitarán laxantes toda la vida. Preguntaban a Alex, alguna mamá, que cómo podía participar en el sorteo. Ni que, no sé si quieres Sí, explicarlo muy rápido. aquí voy a poner el banner que se deje de mover para que lo puedan leer, porque creo que no lo están leyendo. Dice, deben escribir su comentario y el hashtag consulta para participar en el sorteo. El sorteo van a ser dos consultas por videoconferencia y también una semana de rehabilitación intestinal. Pero antes de todo, tienen que entrar en esa página que aparece ahí, que es streamyear.com/facebook, y ahí les va a aparecer una página que les dice
permite al programa de StreamYear leer su perfil o ver su perfil y ustedes le ponen sí, sí permito. Y a partir de ahí, el programa les aparece o aparecen en la transmisión con su foto de perfil y el nombre que tenga. Entonces es muy sencillo poder participar para que sigan apareciendo, aparezcan en la transmisión y el programa los vaya registrando. Voy a poner otra pregunta. Adelante. Estela, hola Estela, dice, mi hija tiene 9 años. Ella nació con una malformación, ano imperforado, fístula recto vestibular, tuvo colostomía, anoplastia y cierre de colostomía. El día de hoy, el día de hoy en ocasiones mancha la ropa interior, no es cosa diaria, solo a veces y en el área de la colostomía pareciera que tiene una hernia y le duele, en ocasiones se nota como una pelotita y en otras no. A ver, Estela, aquí hay dos cosas con tu niña. Uno es el tema de la hernia, ¿de acuerdo? Habría que explorarla, ver una foto, a lo mejor hacer un ultrasonido, pero sobre todo esto es a la exploración. Si la niña, cuando tú cierras una herida, no es solo la piel, obviamente se cierran muchas capitas, 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 hasta que se queda toda la pared abdominal cerrada. Entonces, si algún puntito se abrió, ella sí puede tener una hernia, es decir, un huequito a través del cual se mete una tripita, que es el bultito que tú notas y que se vuelve a introducir. Eso habría que verlo porque si tiene molestias por eso y se confirma que es una hernia, pues no necesitaría una operación para cerrar ese defecto. Eso es una cosa. Por otro lado, el tema de manchado. Las niñas con malformación anorrectal, como tu niña, fístula rectovestibular, suelen, y digo suelen así como entre comillas, porque cada niño es un mundo, pero suelen tener buenos esfínteres o músculos de alrededor del ano, buenos glúteos, suelen tener columna y médula normal y suelen tener un colon grande y dilatado. Y eso hace que tengan mucha popó acumulada y por rebosamiento, es decir, están tan llenas de popó que se manchan. Obviamente esto puede cambiar. Se necesitan estudios, bueno, saber cómo quedó su cirugía, su anoplastia, ver su anito, ver unas radiografías de su columna para calcular su tamaño, saber cómo está su médula y un estudio de colon por enema. Con todo esto nosotros te podemos decir, uno, por qué se está manchando, dos, qué tratamiento es el mejor y tres, qué va a pasar a futuro con ella, ¿de acuerdo? No tengas duda de que esto se puede solucionar y que tu niña es una niña normal y si quieres al final vamos a compartir nuestro correo, nuestro email, por si quieres escribirnos un correo, nosotros no cobramos nada por eso, mandarnos un poquito más información por tu niña y de tu niña y te podríamos dar una, pues una opinión un poco más individual. Vale. ¿Quieres alguna más? Venga, una más. Sí, aquí está la mami de Antonella. Decía la mamá, hola, soy mamá de Antonella Ramos de Chile. Muchos saludos a la princesa. Ella tiene ileostomía por extrofia cloacal y bota una mucosidad de muy mal olor a veces. ¿De dónde viene eso? Si Antonella tiene dos estomas y el estoma que saca esa mucosidad es el estoma no funcional, es que el intestino es de forma natural un órgano productor de moco. Y entonces ese moco a veces se acumula dentro del intestino y el moco contiene un sinnúmero de bacterias. Esas bacterias le dan el olor característico de maloliente por todo el tiempo que ha pasado ahí y es muy probable que convenga hacerle irrigaciones. En este momento yo no recuerdo, no tengo en mi mente claramente la anatomía de Antonella. Tendríamos que revisar su expediente, el expediente que tenemos de ella, para ver cuál es su anatomía y cuál es el segmento del que estamos hablando, Maricel. Muy bien, pues son las 30. Voy a compartir la página del sorteo. Hay ahorita más de casi 70 personas y hay solamente 32 participantes, pues Más oportunidades para los que no. oportunidades. Entonces voy a ponerlo aquí, voy a compartir la pestaña. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Voy a retirar el banner. Voy a quitarnos de ahí también. Bueno, papá, mucha suerte a todos. Poner el sorteo a las 3. Mucha suerte para todos los que están en la transmisión. Para todos, papás.
Chan, 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 chan. Bueno. Fabián, bueno, Fabián, pues, pues enhorabuena. Muy bien, bueno, Fabián, vamos a seguir con las preguntas y ahí quédate al final para explicaros a los que ganéis cómo canjear el premio. Pero bueno, enhorabuena, ya saben, papás, esto empieza de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces pongan todos hashtag consulta para participar en el sorteo y por favor pongan sus reacciones que tienen al doctoral, es súper triste. Además, mira, estáis solito y triste, ¿por qué no ponen las reacciones? Pónganle me gusta, me entristece, la de me enoja le encanta, o sea, el que ponga me enoja hasta lo nombra, me divierte, no, no sé cuántas más hay. Pero el que ponga la más rara es seguro que algo se lleva. Muy bien, aquí está otra pregunta de Mabel. Hola, Mabel. Hola, doctores. Buen día, feliz año. Nuevo, un abrazo fuerte, espero con ansia. Pero es una pregunta. ¿Los niños que tienen colostomía también pueden sufrir estreñimiento? Esta es una pregunta que nos hacen mucho y entiendo que es que si un niño con colostomía puede batallar para evacuar. Y la respuesta es que no debería. ¿De acuerdo? El estómago no tiene control, es decir, la popó llega y se sale. Si un niño batalla para evacuar, es que hay algún problema con la colostomía. A veces los niños se tragan cosas, desde monedas hasta huesos de alimentos, y hemos visto que eso tapa la colostomía. Cuando les hacemos una radiografía, vemos que hay ahí una moneda y que el niño no evacúa porque algo lo está tapando. ¿De acuerdo? Entonces, tomar una radiografía siempre es como algo muy simple. Lo segundo sería explorarla, pasar unos dilatadores Hegar para ver el tamaño. Y si el tamaño es muy estrecho, eso puede explicar que batalle para evacuar. En esos casos, generalmente les enseñamos a los papás a hacer irrigaciones o a hacer enemas. Hay diferentes tipos como de tratamiento, pero como concepto, un niño con colostomía no debería de batallar para evacuar. Aquí está. Hay una pregunta de Karen. Dice: Hola, somos de la Ciudad de México. Mi hija nació con ano imperforado y con fístula. Le hicieron hace 2 años colostomía con 2 estomas del lado izquierdo. No he tenido oportunidad para que me den fecha de una anoplastia. Tengo la duda de que si esto le afecta y esto le afecta y cómo es que puedo ayudar para tener una mejor información para el cuidado de su colostomía. Muy bien, Karen. Mira, si te unes al grupo de padres de niños con ileostomía, colostomía y estomas urinarios, ahí hay una grabación, una sesión de el cuidado de su niño con estomas. Hicimos una sesión que así se llama, el cuidado de su niño con estomas, donde hablamos de los tipos de ileostomías, colostomías, por qué se hacen, qué indicaciones tienen, todo eso. Y sobre todo hay una parte práctica donde nuestra enfermera del cuidado de estomas estuvo con un maniquí enseñando a las mamás. Si no encuentras esa grabación, escríbenos un correo electrónico. El correo electrónico lo voy a poner ahora para que lo puedan anotar o tomar una captura de pantalla y nos pueden escribir, como dice la doctora María, los correos electrónicos. Pues se escriben y no se cobran, y se reciben y pues no se cobran tampoco. Y nosotros podemos ayudarte y te podemos enviar el enlace a las pláticas de el cuidado de mi niño con estomas. Este es el correo contacto arroba centrocolorectal.com. El que aparece adelante es el teléfono de nuestra asistente del centro colorectal. Pero el correo lo puedes utilizar y escribirnos: soy la mamá que quiere saber cómo cuidar la colostomía de su bebé. Y te buscamos los enlaces y te los compartimos por el correo electrónico, con muchísimo gusto. ¿Qué más? ¿Qué más? María, hola María. Dice, buenas tardes, mi hijo tiene colostomía por malformación anorrectal. Muchas veces hace fuerza como para hacer popó y deja en el palmar manchado, aunque en los exámenes aparece que el intestino no conecta con el ano. Vale, sí, esto es importante, ¿de acuerdo? Recuerda que tu niño, si nació con malformación anorrectal, abajo no hay nada, está cerrado. Quiero entender, pero a veces puede haber un hoyito, ¿de acuerdo? Tu bebé hace popó por la colostomía, pero seguramente tiene 2 estomas, uno por el que hace popó y uno más abajo, más pequeñito, por el que no hace popó. Ese pedacito
de intestino va hacia el ano, sea, donde quedó, si tiene un pequeño hoyito, ¿de acuerdo? Del pedacito de intestino que no funciona hacia ese hoyito, hay intestino. Y entonces puede haber popó ahí de cuando nació y le hicieron la colostomía, o puede simplemente producir moco. Ya lo decía antes con otra paciente, el doctor Alex, que el intestino produce moco. Entonces, si hace fuerza, puede llegar a pujar y sacar un poco. Incluso si no tiene un hoyito en el periné, es decir, en los glúteos, cerca del escroto, puede llegar a sacar popó o moquito por el pene. ¿Por qué? Porque el intestino, hay malformaciones rectales que en el recto está conectado a la vía urinaria. Entonces, si hay popó acumulada o hay moco y él fuja o hace fuerza, pudiera llegar a salir por el pene y es lo que tú ves en el pañal. Entonces, uno, es normal que eso pase. Dos, sería bueno saber qué tipo de malformación, porque si tiene una malformación con un hoyito abajo, podríamos enseñarte a darle antibiótico y hacerle unos lavados para que no puje y él esté, bueno, pues más cómodo. ¿De acuerdo? Si quieres ahí al final escríbenos, pero estate tranquila porque sí, es probable y es esperado que lo que le está pasando a tu niño ocurra. Muy bien. Estoy aquí buscando la siguiente pregunta. Dice, aquí está. Dice, buenas tardes, ¿es una mamá o un papá? Una vez realizados los estudios ajustando el enema individualizadamente con un paciente en concreto, ¿qué diferencia de efectividad puede haber al hacer el mismo enema pero cambiando la postura? Por ejemplo, en vez de tumbado boca abajo con las piernas flexionadas, cambiar la postura asentado en el WC. Es una muy buena pregunta. La respuesta es el beneficio de la gravedad. Entonces, una de las leyes de Newton se aplica aquí, en los enemas, Poniendo fin. en los cuales tú posicionas, aquí voy a esconder la pregunta. Imagínate que este lápiz es el paciente, aquí está. Entonces la cabecita está aquí, aquí de hecho está, ven aquí está la cabecita. Y las pompitas están acá arriba. Entonces, en esta posición, la gravedad favorece el ingreso del enema hacia las partes más superiores del colon. Y cuando lo llevas al baño y lo pones así, entonces el enema se expulsa más fácilmente. Si tú intentas poner el enema en esta misma posición, por el ano, el enema no va a subir, no va a alcanzar el sitio que nos interesa limpiar. Y no va a funcionar. Entonces, los enemas por el recto se realizan cabeza abajo, así, pompas arriba. Cuando el enema ya se hace a través de una apendicostomía, a través del ombliguito, entonces ya se hace con el paciente sentado. Es una forma más fisiológica. Pero mientras tanto, sí hay una gran diferencia entre hacer un enema sentado o en esta posición, si se están haciendo a través del recto o del ano, perdón. Qué bien lo explica el doctor Ale, ¿verdad? Sí, y aparte tengo aquí esto, me lo regaló un niño La hace, plata con popo. ¿te acuerdas? Aquí está, mira. En rosa. Aquí está. Bueno, venga, que a esta gente no les interesan nuestras plumas. Venga, Voy a poner la que sigue. bueno, papás, sigan ahí poniendo nuestras reacciones. Yo creo que nadie le ha puesto, nos entristece al doctor Alex, que saben que les encantan y nos enoja. Dice Facebook user. Una malformación anorrectal, dijeron que era un colon, un pouch colonial y su holoctomía la tiene del lado derecho. Soy la mamá del niño que lleva 5 años con colostomía. A ver, habría que saber qué tipo de malformación tiene, ¿de acuerdo? El colon pouch es una malformación muy rara, ¿de acuerdo? Es una malformación en la que el colon acaba como una bolsa, básicamente, pero hay muchos tipos, hay 4 tipos. Y hay desde niños que tienen un colon prácticamente normal con una bolsa colónica al final y tienen una colostomía, una ileostomía, hasta niños súper complejos con súper poquito colon, 2 apéndices, un pedacito de ciego. Es una malformación diferente y compleja. Entonces, el niño que lleva 5 años con colostomía había preguntado sobre el tema de los estudios radiológicos. Tendríamos que saber si tu niño tiene colostomía o ileostomía, porque la mayoría de estos pacientes tienen
Ileostomía, pero bueno, si tiene colostomía, habría que hacerle un colograma proximal, es decir, para ver cuánto hay de su estoma hacia atrás de colon. Si tiene dos estomas, un colograma distal, es decir, del estoma que no funciona hacia abajo. Y la mayoría de estos niños no tienen fístula clínicamente, pero algunos casos sí. La mayoría de estos niños sí tienen acaban como un fondo de saco ciego o pueden tener una comunicación a la vejiga y entonces no tienen abajo, o pueden tener un hoyito abajo. Cada niño es diferente. Entonces, esta es una malformación retal muy especial. Con todo cariño, escríbenos ahí al final y sabiendo qué tipo de estoma tiene, dónde lo tiene y todo, nosotros te decimos exactamente qué estudios hay que hacerle. Muy bien. Son frecuentes los colon pouch, ¿verdad? No. Hay una pregunta de María José. Dice, ¿hay alguna manera natural para evitar el uso prolongado de, por ejemplo, el Movicol Junior? Muy bien, María José. Mire, nosotros en el manejo de los niños con problemas colorrectales no usamos el Movicol. El Movicol es macrogol, es polietilén glicol con potasio, con sodio y creo que con bicarbonato. Y entonces, ese medicamento no ayuda a los pacientes que tienen un problema colorrectal, y eso está demostrado. El tema del Movicol, porque creo que es la misma mamá que preguntó del autismo, ahí yo sí te puedo decir algo. Hay estudios en Estados Unidos que han involucrado el uso de polietilén glicol o el Movicol o el PEG con autismo, y eso sí está. En estudios que se han sistematizado y que se han elaborado en grandes grupos donde se han encontrado relación del uso del polietilén glicol y pacientes con autismo. Neya, hola Neya, dice, hashtag consulta, ¿los senos se os puede irritar a largo plazo el estómago? Es decir, ¿tú una gastritis a largo plazo? La respuesta es no, y te voy a explicar por qué. El senosido es un medicamento que está hecho a base de una planta. Se llama sena, o las hojas de sena o de sen, le llaman en algunos lugares. Está hecho medicamento para que tú lo puedas dosificar, porque claro, si tú te haces un té, esto sirve para hacer té, ¿vale? Las hojas. Si tú te haces un té, no sabes si te va a funcionar con tres hojas o te va a dar una mega diarrea. Entonces está hecho medicamento. El detalle de los senosidos es que es inactivo. Ni en esófago, ni en estómago, ni en intestino delgado no funciona. Es como si no te tomaras nada. El cuerpo no lo reconoce. Cuando llega al colon, por las bacterias que hay en el colon, se activa, hace su función y se elimina. Entonces no tiene ninguna afectación el senósido sobre el estómago, por lo tanto, no podría dar una gastritis. Y a largo plazo, no hay ningún estudio que haya demostrado que hay efectos secundarios a largo plazo en el estómago en estos pacientes, así que puede estar muy tranquila. Muy bien. Hay una pregunta de Mari. Dice, buenas tardes, mi hijo tiene 5 años y me dijo el doctor que había posibilidad de hacer la cirugía de malón. Él tiene un prolapso anal y él aún usa pañal, ya que su popó, él no la puede controlar. Él hace pipí normal, pero no puede hacer popó porque cuando él se da cuenta ya la popó está en el pañal. Muy bien, Mari. Mira, así con la breve historia que nos cuentas, tu hijo no tiene indicación inicialmente de un malón. Tiene indicación de resolver el prolapso y una vez resuelto el prolapso, me imagino que tiene una malformación anorrectal o quiero pensar que es un bebé con malformación anorrectal. Una vez resuelto el prolapso, se tiene que establecer un programa de rehabilitación intestinal con enemas por el recto, con enemas por abajo. Si es exitoso el programa de rehabilitación intestinal con enemas por el recto, entonces se puede valorar el hacerle el malón. Pero si nunca has hecho enemas por el recto y no han solucionado el prolapso, el malón no tiene indicación en tu hijo. No es una decisión correcta ni adecuada. El malón no le va a resolver el problema. El malón no lo va a mantener limpio. Eso te lo firmo ante notario. Entonces, necesitas primero abordar el tema del prolapso y que se inicie un programa de rehabilitación con enemas colorrectales antes de llegar a esa cirugía que nos estás platicando del malón. Alex, no sé si quieres, son menos cuarto.
de forma muy rápida recordarle a todos los papás cómo pueden participar en el sorteo de la consulta, que es el sorteo que viene a continuación. Sí, de la consulta y de la rehabilitación intestinal. Tienen que, el sorteo se lleva a cabo de una forma muy simple. Lo que tienen que hacer es, en la parte del video, seguramente en la parte superior del video, pueden ver una página que aparece ahí para un link, que es gear.com/Facebook. En la parte superior, ahí le dan clic y les va a preguntar una página si desean unirse, si desean que el programa vea su perfil, y viendo su perfil ya pueden escribir hashtag consulta y aparecer en el video. Aquí estoy buscando una pregunta. Aquí está. Hola, Carla. Dice, mi hijo nació con malformación anorrectal y vejiga neurogénica. Ahora tiene 5 años. ¿Alguna recomendación sobre qué actividades de deporte, alimentación más adecuado para él? Gracias. Pues mira, en las tres preguntas, actividades, deporte, alimentación, te voy a contestar lo mismo. Lo más recomendable para él es lo que a él le guste, lo que él quiera hacer. Ya se lo comentábamos a Alba. Puede hacer la actividad que quiera, puede hacer los deportes que quiera y puede comer lo que le dé la gana. Algunas veces cuando los niños tienen malformación anorrectal y solo tienen un riñón, hombre, nosotros les recomendamos que no haga deportes de contacto. Por ejemplo, el niño que tenemos que es campeón de boxeo, pues tiene Hirschsprung, pero a lo mejor a un niño que solo tiene un riñón, yo no le recomendaría que justo hiciera boxeo, ¿no? Porque solo tiene un riñón, pero puede hacer la actividad y el deporte que él quiera y puede comer lo que él quiera, así que no lo limites, Carla, son niños normales. Muy bien. Aquí está otra pregunta y dice, doctora. Aquí es a la doctora, entonces adelante. Oye, te toca a ti. Adelante. Bueno, y dice, los tenosidos son de por vida, ¿verdad? Pero no crean algún daño con el tiempo. Probablemente mi bebé de 14 meses ya utiliza esos laxantes, tengo miedo. Pues mira, lo que yo te diría, lo primero es que no tengan miedo. Lo que menos miedo tienes que tener es darle a un niño que necesita un tratamiento el tratamiento que necesita. Yo, a mí me daría miedo, por ejemplo, que tuvieras un paciente que sabes que tiene un problema y que no le dieras el tratamiento, ¿vale? Entonces, miedo no tengas. Lo siguiente, es difícil saber si los niños lo necesitan de por vida o no. Siempre les explicamos a los papás, en tu bebé no nos cuentas que tenga malformación anorrectal, ni Hirschsprung, ni mielo, ni ningún otro problema. Entonces entendemos que es un paciente con estreñimiento. Es difícil saber si lo va a tomar por siempre o no. Nosotros generalmente los damos de forma inicial por un periodo de 6 meses y vemos. Hay niños que nunca más los necesitan. La realidad es que son los menos, al menos los que nos consultan a nosotros. Pero a verlos, los hay. Luego tenemos niños que son muchos que los toman por periodo. De repente tienen periodos de no necesitar nada y de repente tienen periodos de estreñirse y volverlos a necesitar. Es decir, lo necesitan a lo largo de su vida en ciertos periodos. Y luego sí que tenemos niños que los necesitan porque sin eso no evacúan. La verdad es que suelen ser casos severos, niños por ejemplo que ya vienen a mayor edad o niños que tienen estreñimientos muy severos. Esos niños generalmente les decimos a los padres, esto es una enfermedad y tienen que aprender a convivir con ello. Tu bebé de 14 meses, pues no sabemos qué tipo de problema tiene, pero no tengan miedo porque los laxantes, siempre se los decimos, están hechos para mejorar la calidad de vida de las personas y son laxantes naturales porque vienen de una planta, súper seguros, sin otro efecto, no funciona en otro órgano, entonces estate súper tranquila. Si quieres ahí al final escríbenos un email, cuéntanos un poco más de tu bebé y te podremos dar una opinión un poco más exacta. Muy bien. Hay otra pregunta de Sandra y dice, ¿sería tan amable de ayudarme con el tema de descenso de la dilatación? Voy en un día sí y un día no, pero ¿cuál sigue? Se me olvidé donde dejé mi cuaderno de registro. Muy bien, Sandra, mira, en el paso en que tú vas, lo que sigue es que lo hagas una vez cada 3 días por un mes. Cuando termines ese mes, le puedes hacer 2 veces por semana por un mes. Después, una vez por semana por un mes y después una vez al mes por 3 meses. Si tú en el buscador de Google le escribes programa de dilataciones anorrectales, así como te lo estoy diciendo,
programa de dilataciones anorrectales, te va a aparecer un video de nosotros, específicamente es un video que yo hice y aparece en Facebook y explica cómo es el programa de dilataciones anorrectales. Tú escríbelo en el buscador, programa de dilataciones anorrectales, así como te lo estoy diciendo, y vas a encontrar la explicación precisa de cómo se hace el descenso de las dilataciones tras la operación. Precisa y concisa. Oye, ¿te han puesto ahí los emoticonos que te gustan o nadie te hace caso? No, nadie me ha puesto me enoja, que es el Por que pone. favor, ponen me enoja, que saben que le encanta al doctor. Ahí dice, me gusta, me encanta, me importa, me divierte, me asombra, me entristece, pero nadie me quiso poner me enoja. Anda, pónganle al pobre Alejandro el me enoja. Dice Sandra, ¿sería tan amable de ayudarme con el tema? Ah, perdón. Candy, mi desesperación e impotencia que mi niño no puede comer normal porque sufre mucho estreñimiento. Me pregunto si va a vivir y la respuesta es no. Siempre les explicamos a los papás que los niños con estreñimiento no dependen de dietas. Ustedes pueden tener a su niño con estreñimiento a base de agua, de papaya y de ciruela y yo se los aseguro, no va a evacuar. Entonces, estos niños, da igual lo que coman, que van a seguir teniendo problemas de estreñimiento. ¿Qué necesitan? Revisarlos, un estudio de colon por enema y un tratamiento individualizado. Si necesitan laxantes estimulantes, pues calcular qué dosis necesitan y con eso encontrar la dosis perfecta. Si tienen mucho impacto fecal, pues primero necesitarán enemas para limpiarlos y luego laxantes. Pero con el tratamiento adecuado, ya sean enemas o ya sean laxantes, los niños pueden comer de todo. Y no sé si aquí hay alguna mamá o papá que haya venido con nosotros y que tenga a su niño ya controlado y pueden demostrar o decir que nosotros lo último que les vamos a dar son dietas. Los niños con estreñimiento no tienen dietas y ya lo dice el doctor Alex. Es maltrato infantil. Los niños tienen que comer de todo, cochinadas y gnocho, cochinadas. Son niños y así tiene que ser. Entonces, estate tranquila porque tu niño, por la condición que tiene, no tiene por qué tener ninguna dieta y puede comer de todo. Perfecto. Mira, y ya. Eli Orlandi ya me puso me enoja. Muchas gracias, Eli. Bien de Gracias. confianza. Carolina también, Quique y Mario ya me Ya nos pusieron. han hecho feliz, ya lo Muchas han hecho. gracias. No, es que ya están todas las reacciones. A mí me gusta ver todas las reacciones en el monitor. Aquí hay otra pregunta de Ana Luisa. Dice, hola doctores, buenas tardes. En las irrigaciones siempre debemos utilizar el metronidazol. Es decir, solo puedo usar agua o tengo que combinar el agua fisiológica con el metronidazol. No, Ana Luisa, no en todas las irrigaciones tienes que usar el metronidazol. Si estás en un proceso, si tu bebé tiene Hirschsprung o tu niño tiene Hirschsprung y estás en un tema de estar que está controlado y le das en algunos periodos metronidazol por vía enteral o por vía oral, no necesitas hacer en las irrigaciones metronidazol. El metronidazol lo utilizamos cuando los niños nos llegan al hospital con una colitis grave. Ahí utilizamos metronidazol intravenoso y a la par utilizamos metronidazol en las irrigaciones durante la hospitalización. Pero no es tan común que utilicemos en unas irrigaciones en domicilio metronidazol en solución para irrigación. Lo usamos vía oral y las irrigaciones solamente con solución fisiológica, no, no agua, bueno, agua, pero tiene que ser con cloruro de sodio. Ariz, buenas tardes, mi bebé ya tiene 3 años. Este año entra al kinder. No sé cómo manejan ustedes esta situación. Tiene malformación rectal con fístula vulvaria corregida. Yo estoy con enema de 200 mililitros con solución 20 de glicerina con sonda 18 y aún sufre de manchados a pesar de que está en el baño como 30 minutos. Es algo que me pone muy estresada. Claro, y te entendemos porque la realidad es que nosotros, al menos como nosotros pensamos, es que los niños tienen que entrar al kinder como cualquier otro niño. Entonces, seguramente es un tema de ajuste del enema, ¿de acuerdo? El enema se calcula en base al estudio de colon por enema, pero se tiene que ajustar. Por ejemplo, si tu niño tiene este enema, que nosotros ya por su edad no utilizaríamos una sonda 18, utilizaríamos una sonda 24, pero bueno,
Eso es un detallito solamente. Si tu niño después del enema tiene manchados, algo necesita de ajuste. Entonces, si nosotros pudiéramos ver su estudio de colon por enema y una radiografía después del enema, te podríamos decir en qué está fallando el enema. Es decir, qué cambio hay que hacer en la solución fisiológica, subirla y bajarla, qué cambio hay que hacer en la glicerina, si hay que agregarle un jabón, si hay que agregarle el loperamida tomado. No tengas duda de que es un tema de ajuste, así que escríbenos. Y vemos cómo te podemos ayudar en la distancia. Estate tranquila, que seguro hay forma de ayudarte a que él haga popo estando en el baño y el resto del día esté limpio. Seguro, no te preocupes. Ok. Aquí hay otra pregunta de Mari. Dice, hola, mi niño tiene 6 años. Le hicieron un estudio donde le pusieron como una sonda por su anito y le inflaron un globo por dentro para ver qué tan dilatado tiene su recto. Me dijeron que lo normal es 2 onzas y tiene 7. ¿Eso es malo? Eso que te dijeron no es verdad. Esa es la realidad. O sea, están faltando a la verdad. No tiene, el tamaño del recto no es de 2 onzas ni de 7 onzas. El estudio que se hace, hay dos formas de meter un globito. Uno es para hacer un colon por enema, y el colon por enema da una información muy valiosa del tamaño del recto, de la motilidad del intestino, cuánta popó guarda, cuántos gases tiene, cuánto se mueve. Todo eso nos ayuda a tomar decisiones de tratamiento. Y la otra es que le hayan hecho un estudio que se llama manometría. Si quieres, puedes escribirnos un correo electrónico, platícanos un poquito más, amplíanos más esa información de que debe ser de 2 onzas y él tiene 7 onzas y eso es malo. No, o sea, la realidad es que no te están dando la información que te deberían de dar. Aquí está. Hashtag, está un poco mal escrito consulta, así que Angie no va a poder participar, pero bueno, ya le hicieron gamagrama y pusieron que era posible Meckel en la parte distal derecha. Mi hija tiene autismo, pero el radiólogo dijo que no era contundente con Meckel, así que no quisieron en el servicio hacer la laparoscopia y decidieron mejor explicar el sangrado de hemorroides. Mira, yo no te puedo decir más que qué haría yo si yo tuviera un paciente. Yo, María Zornoza, no sé si el doctor Ares piensa otra cosa, pero si yo tuviera un paciente que tiene un sangrado de tubo digestivo bajo y que tiene un gamagrama con un posible divertículo de Meckel, lo que yo haría sería hacerle una laparoscopia. Le metería una cámara por el ombligo, unas pequeñas cámaras, a lo mejor, generalmente hay material de 5 milímetros, pero es que también está de 3 milímetros a día de hoy. Entonces, meterle unas pequeñas pinzas, revisar el intestino, que no lo tiene, pues lo van a demostrar. Que lo tiene, pues se va a corregir. Pero yo creo que con un gamagrama que dice que tiene una captación en la zona derecha, que es donde está el Meckel, pues yo, María Zornoza, le haría una laparoscopia. No sé, Alex, si tú quieres comentar algo. Sí, yo creo que si el sangrado es un sangrado rojo, es un sangrado que no es asociado a las evacuaciones, que no tiene nada que ver con la popó, y tiene un gamagrama que tiene una pequeña manchita ahí que sugiere un Meckel, aunque no sea contundente, la realidad es que si el problema continúa, la forma menos invasiva, aunque es invasiva, pero es menos invasiva de revisarla, es hacerle una laparoscopia diagnóstica, meter una camarita en el ombligo, unos instrumentos y revisar el lado derecho y el segmento del intestino delgado donde habitualmente se ubica el Meckel, y si se encuentra, ahí mismo se soluciona. Si no se encuentra, pues la laparoscopía es parte del abordaje de un paciente que tiene una imagen que sugiere un divertículo y que está teniendo sangrado rectal. Creo que no, pues no habría mucha discusión en lo que necesita tu niña. Y bueno, pues ya estamos en punto de la hora. Si estás de acuerdo, voy a compartir la pantalla para... Por supuesto, vamos. Mucha suerte a todos los papás. Recuerden que vamos a sortear la segunda consulta por videoconferencia. ¿De acuerdo? El primero en ganar fue Fabián y ahora les explicamos cómo hacer el canje de su premio. ¿Cuántos hay? 41. ¿Y cuántos hay conectados? Hay ahorita 64. ¿Está bien? Pues un montón de papás que no quieren ganar la consulta deben pensar que somos muy pesados y aguantarnos una hora más, qué desastre. Bueno, pues eso, de papás.
Bueno, voy a hacer, esta va a ser consulta, ¿verdad? Sí, esta va a ser la segunda consulta por videoconferencia. Suerte a todos. Ok. Ya queda poco, ya queda poco, ya queda poco. María Nilda Mosqueira Lara. María, bueno, pues enhorabuena. María, bueno, pues a los ganadores de la consulta por videoconferencia, bueno, ya saben que tienen que hacer dos cosas. La primera es ponerse en contacto con Julie, que es nuestra asistente. No sé si quieras poner el contacto. Sí, claro, lo voy a poner. Y Julie lo que hace es que les da una opción en función a su disponibilidad y a la nuestra de agendar una consulta por videoconferencia en el teléfono que están viendo. Ella les atiende vía WhatsApp. A nosotros nos ayuda mucho que antes de la videoconferencia nos manden un pequeño resumen del caso de sus hijos, pruebas que tengan, informes médicos, todo lo que tengan, porque así los revisamos. Cuando vamos a hacer la consulta ya los conocemos un poco más. Entonces, enhorabuena a los dos papás. ¿Cómo quieres hacer el sorteo de la rehabilitación? ¿Poniendo otra palabra o poniendo consulta? ¿Hay que reiniciar? ¿Cómo se hace? Hay que reiniciar. Yo creo que solo voy a hacer aquí está ya y puedo poner sortear de nuevo y va a buscar a alguien más. Lo Vale, pues. hacemos si quieres con la primera persona o con la tercera persona. ¿Con cuál? No entendí, perdón. A la tercera o a la primera? A la primera, ¿no? A la primera. Es que no te estoy entendiendo. Ok. No, no importa. Sortear de nuevo, lo voy a poner ahora. Ok, sortear de nuevo. Y la persona que salga ahora es la ganadora de la rehabilitación, ¿de acuerdo? Suerte a todos, papás. Elio Ponce. Bueno, Elio, pues en estos momentos yo no sé quién es tu familiar. Pero en el caso de que necesitara una semana de rehabilitación intestinal, pues es gratuita para vosotros. ¿Qué habría que hacer aquí? Bueno, pues igual os tendréis que poner en contacto con Julie para que os lo agende. Puede ser a lo largo de todo el año 2023. Es nuestro regalo de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes. Como ya lo habíamos dicho al principio, si no sois de México, pues obviamente bueno, y aunque fuerais de México, que digo, si no son de México, el venir al centro, eso lo tendríais que costear vosotros. Si la niña tiene estudios, pues vemos si esos nos sirven, si hay que hacerle estudios nuevos o si se tendrían que costear, pero todo lo que es la semana de rehabilitación, que son los 5 días de consulta, que es como una hora, hora y media con nosotros, y el material, eso corre de nuestra cuenta, es nuestro regalo. No sé, Alex, si tú le quieres explicar algo a Helio. No, Elio, tienes que ponerte en contacto con Julie, escribirle y ponerle ahí el nombre y si nos puedes compartir a través del correo electrónico más información acerca del caso de tu niño o niña, con muchísimo gusto vamos a leer el correo para poder tener un plan de tratamiento que necesite tu niño o niña. Bueno, papás, pues muchas gracias por participar. Queremos que sepan que el año pasado fue maravilloso, gracias a ustedes, obviamente, porque sin ustedes, ¿qué haríamos nosotros, no? Podríamos contar mucho, pero sin nadie a quien explicar, imagínense. Y esperamos que este sea incluso mejor. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, me parece que les gusta. Si tienen ideas nuevas, estamos abiertos a ideas nuevas. Y no sé, Alex, si tú quieres cerrar la sesión, explicar de qué va a ser el evento de este mes. Si Este quieres. mes vamos a hablar acerca de los niños con espina bífida y mielomeningocele. Entonces, si tienen algún paciente o algún conocido o algún amigo o algún alguien que conozcan que tiene mielomeningocele, no está destinado solamente, bueno, lo enfocamos a los niños, pero la realidad es que muchos jóvenes y muchos adultos que viven con mielomeningocele se pueden informar y beneficiar de mucho de lo que vamos a explicar. Yo a veces me pongo a leer comentarios en los grupos de espina bífida y mielomeningocele y me da mucha tristeza leer que hay muchos adultos con incontinencia fecal, que usan pañales, que no pueden tener una independencia cuando esto ha cambiado. Hay cirugías que pueden ayudar
a mejorar la calidad de vida de los pacientes con espina bífida. Quien ustedes no sepan, son los pacientes que han nacido con su médula. Hay muchos grados de mielomeningocele o diferentes manifestaciones, pero básicamente son los pacientes que nacieron con su columna vertebral abierta y con una exposición, ya sea cubierta o no cubierta, de sus meninges y a veces de su médula. Entonces, son pacientes que habitualmente han sido operados de la columna y para cerrar este defecto, pero tienen secuelas a nivel pélvico, a nivel de sus órganos, sobre todo de control urinario y de control fecal, y hay muchas formas de ayudarlos y mejorar su calidad de vida. De eso va a tratar la sesión de este mes de enero. Y yo creo que también, papás, que sepan que aunque lo enfocamos a niños con mielomeningocele, sabemos que hay muchos niños de malformación anorrectal que tienen problemas similares, que tienen problemas de la médula o que se manchan, que ha habido preguntas sobre eso, problemas urológicos. Y bueno, también tenemos niños con Hirschsprung que se manchan, niños con estreñimiento que se manchan. Entonces, muchas veces, aunque lo enfocamos a mielomeningocele, toda la parte de la rehabilitación intestinal, de cómo hacer que estén limpios, pues también lo pueden escuchar si quieren, y si no, pues no nos escuchen, no se preocupen, ayúdennos a compartir. Saben que nos cuesta mucho llegar a la gente, y si ustedes comparten nuestros videos, los comentan, pues nos ayudan muchísimo. Y pues al final lo que nosotros queremos es llegar a más niños y poder, siempre decimos que la rehabilitación intestinal rehabilita sonrisas, entonces poder conseguir que más niños y más familias les cambie la vida. Así que bueno, no sé si tú quieres cerrar la sesión, Alex. No, les agradezco mucho por estar con nosotros, es un privilegio tenerlos y nos vemos en el mes de febrero. Bye. Hasta luego.